Congratulations, Juan. And I know he's the best 115 in the world. Thank you very much. Bueno, buenas noches. Pues más que nada estoy muy contento por esta gran victoria ante un gran peleador como Carlos Cuadras, un ex campeón del mundo. Good night, everybody. Thanks for coming. I'm very happy for my win against Carlos Cuadras, who's a great former champion. Bueno, yo demostré que en los supermoxas también traigo para ser campeón del mundo. I think I showed everybody that at super flyweight, I'm also going to become a world champ. Quiero agradecer a HBO por esta gran oportunidad que me brindó. I want to thank HBO for this great opportunity. Mi empresa Latin Sport, a Fernando Beltrán de Sanfer por esta gran oportunidad y pues ojalá que HBO me siga apoyando y seguir peleando aquí en Estados Unidos. I want to thank my promoters for this great opportunity and I hope that HBO keeps supporting me so I can keep giving the fans great fights like tonight in the US. Espero que pues hayan disfrutado de esta gran pelea entre dos mexicanos muy buenos y pues ojalá que pues se venga la pelea buena con el campeón que ahora es Rumizai y pues ojalá que se dé muy pronto. I hope everybody enjoyed the show between two Mexicans. It ended up being a real war and I'm ready to fight the champion who ended up being Rumizai and I hope it's as soon as possible. Muchas gracias. Thank you guys. We're going to just take a couple questions. Just raise your hand. Go ahead, Francisco. Juan Francisco, felicidades, como te expliqué antes. El momento cuando se anunció las puntuaciones y se anunció que Carlos Cuadras ganó, ¿qué fue que estaba en tu mente a ese momento? Sin duda yo sabía que había ganado la pelea, ¿no? Desde antes de la decisión. Y pues sí, me saqué de onda. Era una pelea que había ganado de calle, ¿no? Lo tumbé y pues tal vez los primeros rounds sí estuvo un poco cerrada la pelea, pero yo sabía que había ganado y pues sí me saqué de onda, ¿no? Can you translate? Sure. The question was, what went through your mind after you heard the scorecards that were first read for Carlos Cuadras? And the answer was, I was really thrown off. I thought I won the fight very clearly. I thought I dominated the fight. I even dropped them. So I was just very surprised at the beginning. Go ahead, please, in the back. Bueno, yo siempre he sido serio, siempre he sido, pues, yo dedicado a lo mío, ¿no? Yo me subo al ring, como le dije Cuadras, arriba vas a pagar todo lo que no te dije abajo, y pues así fue, ¿no? Y pues la verdad que fue una gran pelea, como digo, es un gran peleador, y pues yo demuestro siempre todo arriba del ring con mis puños, ¿no? The question was, Estrada, you look very serious, even though you just won a big fight, you're a very serious guy, why is that? And the answer was, I consider myself kind of a quiet person. I like to work hard and do my talking in the ring, and I feel that's exactly what I did tonight. We'll take one more. Go ahead. Kyle, what was your reaction to the main event and Rubinsai knocking out the Chocolatito like that? ¿Qué es tu reacción de la pelea estelar y Rubinsai noqueando al Chocolatito de esa manera? Yo creo que de hecho yo pensé que iba a ganar Chocolate por nocao y fue al revés. La verdad sí me sorprendió, pero yo sé que puedo ganarle a Rumizai y para eso nos preparamos para esta pelea ganar y pues ir por el campeón, ¿no? Y que ahora Rumizai y yo sé que puedo ganarle. It was definitely a surprising result. I actually thought that Chocolatito was going to win by knockout, but he ended up losing by knockout. But I'm extremely confident that I can beat Rumizai. And I'm pretty sure that's what's going to happen next. Well, with that, we'd like to wrap up again. Big congratulations to Juan Francisco Estrada.